nacional, a nivel regional o a nivel local, creo que una mujer ejecute un instrumento musical es muy poco, ¿no? Y recién en estos tiempos se ve a muchas niñas, tal vez señoritas, incursionando en la música. Yo recuerdo que cuando empecé había un cierto temor mío, ¿no? Por ejemplo, mi papá era músico y nunca había visto una mujer ejecutar el arpa, a menos que haya sido de otro estilo musical, como es el arpa norteña, ¿no? En caso mío, empezar a practicar como mujer ha sido un poquito, no complicado, se puede decir, pero había un cierto temor, ¿no? De decir a los papás o a algún familiar, enséñame a ejecutar, porque había ese cierto temor de que haya una negación o ¿no? que te puedan decir, pero tú eres mujer, ¿cómo vas a aprender, no? Entonces, yo creo que también es a raíz de eso, ¿no? Entonces, muchas veces la música se nos ha practicado por varones y muy pocas veces por las mujeres. Y da gusto ver que en estos tiempos haya mujeres que están sobresaliendo en la ejecución de un instrumento a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional. Hay muchas mujeres que ya ejecutan un instrumento y son personas muy responsables, muy empáticas y sobre todo bastante perseverantes con la música. Yo ingreso a la Escuela de Música de Ayacucho y ha sido una experiencia bien, bien curiosa, ¿no? O sea, yo ingreso con la mentalidad de poder estudiar el arpa. Y lamentablemente acá en la Escuela de Música no había la especialidad de arpa, ¿no? Entonces me matriculo lo que es en el instrumento principal de guitarra, ¿no? Pero no tenía una base en la guitarra, no conocía el instrumento prácticamente, empecé desde cero. Lo que yo hacía era transportar todo ese aprendizaje que tenía a mi instrumento originario, que era el arpa, ¿no? Pero también había un cierto tipo de controversia en la Escuela de Música, ¿no? Como sabemos, la Escuela de Música nos forma más en la música occidental, ¿no? Venimos de las partituras que uno tiene que tocar, digamos, una sinfonía, una sonata, un tema barroco, clásico, contemporáneo, y era algo que no era de mi realidad, ¿no? Entonces, a mí que me den una partitura, yo lo ejecute, se me hacía bastante complicado porque yo lo sentía como un músico robotizado, ¿no? Porque en la partitura te dice, en una parte te dice pianísimo, luego forte, o sea, prácticamente te modulan lo que uno tiene que vivirlo, pero la música ayacuchana no es así. La música ayacuchana tú lo vives y lo transmites como tú lo sientes.
casa. Ay, vida, warma ya vida, chayay, chaynacha, kaipi wahachkani. Ay, vida, warma ya vida, chayay, chaynama, kaipi yakichkani. Vamos a fugita a ver. Morados y saschayay, lambras chay, morados y saschayay, jamraikum, kaipi wahachkani, jamraikum, kaipi yakichkani, lambras chay, morados y saschayay, lambras chay, morados y saschayay, jamraikum, kaipi wahachkani, jamraikum. Kichkani, hamraiku, kaipi wahachkani, hamraiku, kaipi yakichkani, con mayor desprecio, hujawanaikipa, con mayor desprecio, hujawanaikipa, otita, hamraiku, kaipi wahachkani, hamraiku, kaipi yakichkani. Mayor desprecio, hujawanaikipa, con mayor desprecio, hujawanaikipa. Siempre en la casa hemos crecido prácticamente con el arte, con las grabaciones, y mi señor padre nos inculcó mucho lo que es el arte, ¿no? La disciplina. Es muy lindo, ¿no? Aprender este arte maravilloso que viene de generación en generación, ¿no? Prácticamente mi mamá también es artista, se llama Delia Capcha, florista de Cabana. Así mis tíos también son artistas. Prácticamente gracias a eso fue que nos inculcaron la música. Bueno, el maestro Juan Capcha, que en paz descanse, tuve la suerte y el honor que, aparte de que yo sea su admirador, sea también mi padre, ¿no? Ha sido un gran maestro que ha recorrido, pues, todos los pueblos de Ayacucho, en diferentes costumbres, y no solamente la que es la danza de tijeras, sino como es la costumbre del chimaicha, la costumbre de negrito, cinta multicolores, Navidad, Agosto, Haye, todo en general. Y ellos pues iban a cada pueblo a pie, no había ese tiempo carro, iban como 5 días, una semana, llegaban al pueblo, tocaban una semana y con la misma se iban a otro pueblo caminando. Así prácticamente estaban fuera un mes. Así cada fiesta costumbrista duraba una semana, y ese tiempo pues no había ni comunicación ni nada, ¿no? Ni luz, era muy distinto la vida prácticamente. Gracias a mi padre es lo que ha abierto el camino a nosotros en lo que es costumbre. Él ha sufrido bastante, como quien dice, ha sembrado, y nosotros estamos cosechando gracias a él. Hay pueblos que la fiesta dura una semana, ¿no? Una semana, día y noche. De ahí con la misma pues doblas a otro pueblo o vas a otro pueblo, así. Puede durar inclusive, puedes estar tocando inclusive un mes seguido. Así día y noche. Cada costumbre tiene sus secuencias y es como un estudio, ¿no? No solamente aprendes en un año, sino muchos años tienen que pasar para que aprendas realmente el arte. El violín andino, ¿no? Costumbrista. Creo que el arte es como una profesión, ¿no? Y también siempre hay que hacer respetar nuestro arte, que es un don. Y nada más, ojalá que las generaciones que vengan de aquí más adelante sigan cultivando nuestro arte, ¿no? Ojalá que no desaparezca, porque en algunos pueblos ya
casi ya no hay músicos. Así costumbristas casi ya no hay. Me gustaría que sigan la tradición, que nunca muera, ¿no?